una jornada bursátil negra. Wall Street volvió a desplomarse el jueves con una caída de sus principales indicadores. El índice industrial Dow Jones perdió 2,83% a 22.686,22 puntos. El Nasdaq se hundió 3,04% a 6.463,50 y el S&P 500 cedió 2,48% a 2.447,89, según los datos definitivos. La acción de Apple tuvo su peor jornada desde 2013 al bajar 10% a $142,19 y la empresa redujo en unos $75 mil millones su valor de mercado. El gigante tecnológico rebajó el miércoles sus expectativas de ingresos por la perspectiva de menores ventas del iPhone en China, debido en parte a las tensiones comerciales entre Washington y Pekín. A esto se sumó el jueves un informe del Instituto IMS que reveló que la actividad manufacturera de Estados Unidos fue la más baja en 2 años. Los datos mostraron crecimiento, pero de todas formas indicaron que el país se vio seriamente afectado por las tensiones en el comercio y el enlentecimiento del crecimiento económico mundial,